¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. En esta ocasión, para el día de hoy, vamos a clonar, o como lo quieran llamar, lo que vamos a hacer el día de hoy. Aquí, como pueden ver, tenemos un radio, tenemos un cable, y de este lado también tenemos dos radios ya cargados. Y también tenemos dos radios, esos se están cargando todavía, ¿no? Entonces, la recomendación antes de programar o clonar en esta ocasión, como ya les comenté, vamos a clonar la frecuencia de este radio, porque este radio ya ha sido programado anteriormente con una frecuencia diferente a la de fábrica. Estos radios, se nos estaba olvidando, estos radios que vamos a programar el día de hoy son de la marca Baufeng. El modelo de estos radios es el BF888S. Estos radios son muy básicos, de una sola banda. Trabaja en la banda de UHF de 420 a 470 MHz. Entonces, vamos a clonar la frecuencia de este radio para programárselos a estos cuatro radios que tenemos por aquí. 1, 2, 3, 4. Vamos a proceder a ingresar a nuestra computadora. Ya tenemos instalado lo que es el programa Cheer. Vamos a utilizar un cable USB de la marca Baofeng para poder leer nuestro radio y así poder clonar las frecuencias para poder programárselos a estos cuatro radios, ¿vale? Entonces, procedemos a la programación. Perfecto, ya por aquí tengo preparado que es el radio que vamos a clonar. Ya cuento con mis dos radios listos, recargados ya. Y bueno, pues vamos a proceder a abrir nuestro programa Cheer. La versión de este programa Cheer es el 2021-04-16 o 16 de abril del 2021, enero, febrero, marzo, abril. Esa es la versión que vamos a ocupar el día de hoy. Entonces, una vez ya que tenga abierto o que tengamos abierto nuestro programa, vamos a proceder a conectar nuestro cable USB de programación. Ok. Ya en un video anterior por ahí hemos visto cómo instalar los drivers para este tipo de cable. Entonces, si gustan por ahí, ir al video para ver cómo se instalan los drivers. Y bueno, ya pueden regresar a este video para seguir el proceso. Vamos a ver en qué puerto nos va a reconocer el cable. En este caso aparece el puerto COM3 y el puerto COM4. ¿Vale? Si yo en este momento desconecto nuestro cable, nuevamente voy a abrir y voy a verificar que es el puerto 4 que vamos a estar utilizando, porque el puerto 3 aparece por default. Si yo lo conecto aquí en este otro puerto, vamos a cerrar esto, nuevamente abrimos y verificamos que es el puerto 5. ¿Sale? Entonces ya sabemos que el puerto 5 lo tenemos de este lado, el puerto 4 lo tenemos atrás de nuestro laptop y el puerto 3 esa aparece por default. Entonces vamos a utilizar el puerto 4. Ustedes pueden utilizar el puerto que ustedes quieran, siempre y cuando
sea el puerto disponible o que ya el programa haya reconocido. ¿Vale? Bien, una vez que ya conecté el cable a mi entrada USB de nuestra laptop, voy a proceder a conectarlo al radio que vamos a clonar. ¿Vale? Siempre y cuando esté recargado y apagado. ¿Vale? Procedemos a conectarlo y encenderlo. ¿Ok? Una vez hecho eso, vamos a irnos a la pestaña de radio en nuestro programa de Cheer. Le damos en descargar desde radio y vamos a irnos al puerto 5. Bueno, perdón, al puerto 4. Seleccionamos el puerto 4. Vemos que en la pestaña proveedores tengamos Baofeng, ya que por aquí también pues aparece otras marcas como Kingwood, Icon, Vtech, entre otros, ¿vale? Entonces seleccionamos la marca, seleccionamos también el modelo, ya que por aquí también aparece modelos distintos. Y bueno, vamos a seleccionar el BF888 y le damos en OK. Como pueden observar, nuestro radio está procediendo a leer la información, o nuestro programa empieza a escanear las frecuencias y pues prácticamente los pone en pantalla. Y como pueden observar, pues aquí ya tenemos las frecuencias listas para poder ser clonadas. Una vez que ya tengamos por aquí las frecuencias escaneadas y visualizadas, lo que vamos a hacer aquí para poder clonar esta frecuencia, vamos a hacer una copia. Me voy a la pestaña de ficheros y voy a irme a donde dice guardar como o sabe as. Le doy en esa opción. Escojo la dirección donde voy a guardar esa copia de que estoy haciendo, de la imagen de la frecuencia. Yo le pongo aquí un nombre. Puede ser que lo dejamos así como nos aparece. La fecha del día de hoy, 2021-11-24. O podemos modificarla y ponerle un nombre, por ejemplo, frecuencia clonada del radio anterior y le damos en guardar. Y ya con esto vamos a verificar que sí, realmente ya tenemos una copia de nuestra frecuencia de este radio. ¿Vale? Entonces, también aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a fichero para poder extraer o importar o exportar esto. También lo podemos hacer. Vamos a darle aquí donde dice exportar. Y aquí nos aparece en tipo de fichero CSV. También lo podemos exportar en ese formato y le damos en guardar. Tenemos la opción de escoger qué frecuencia es guardar. Y bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a darle en guardar. Ok, perfecto. Ya tenemos guardada una imagen de la frecuencia y otra que es la base de datos. Bien, una vez que ya tengamos esto, nuestro radio todavía está en modo de espera, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es irnos nuevamente a radio y le vamos a dar en subir. Le damos OK.
y esperamos que nuestro radio vuelva a guardar la información. Y ahora sí, podemos dejar esta imagen en el programa para que una vez que desconectemos nuestro primer radio, podamos conectar nuestros siguientes dos radios o nuestros siguientes cuatro radios que vamos a programar. Yo puedo en este momento proceder a apagar mi radio y desconectarlo. Con esto, mi radio ya la clonamos, ya tenemos la información, por lo tanto, este radio vamos a ponerlo por aquí. Y yo en este momento, si en dado caso yo quisiera cerrar esta imagen, lo puedo cerrar, no pasa nada. Puedo cerrarlo, le doy en guardar, y esta información ya se guardó aquí. ¿Sale? Ahora voy a proceder nuevamente, como si empezáramos desde un inicio. Vamos a abrir nuestro programa. Una vez que la tengamos abierta, vamos a irnos al donde dice fichero y vamos a darle donde dice open o abrir. Le damos ahí y vamos a irnos a buscar la imagen que nosotros guardamos. Lo seleccionamos y le damos en abrir. Perfecto, ya lo tenemos nuevamente en pantalla. Ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a proceder a conectar nuestros radios. Verificamos que esté apagado. Procedemos a conectar nuestro cable y procedemos a encenderlo. Ahora simplemente, sin la necesidad de irnos a donde dice radio, ya no es necesario leerlo o descargarlo. Simplemente vamos a irnos a donde dice subir. Seleccionamos subir y seleccionamos el puerto. En este caso, pues ya está seleccionado el puerto 4. Y por default, pues ya nos pone el modelo y la marca del radio. Una vez verificado esto, procedemos a darle OK para que la información a nuestro radio quede grabada. Con esto, la información de nuestro primer radio ya lo tiene nuestro segundo radio. Perfecto. Procedemos a apagarlo y a desconectarlo. Es necesario que hagamos todos estos procedimientos. Estos pasos son muy necesarios, ya que si no hacemos estos pasos, podemos dañar nuestro radio. Muchos comentarios hemos recibido en nuestro canal por esta sencilla razón. No siguen los pasos que nosotros seguimos. Primero es apagar, conectar, escanear, descargar, subir, todo lo que se vaya a hacer en el programa. Una vez hecho todo, nuevamente apagamos y desconectamos. Nunca es tenerlo encendido, conectarlo, leerlo y antes de terminar o terminar, sin necesidad de apagarlo, la desconectan y ya con eso quieren que el radio funcione correctamente. Muchos de los casos, por no seguir esos procedimientos, nuestros radios quedan inservibles. Por lo tanto, una buena recomendación, sigan estos pasos para que sus radios no les vaya a pasar que muchos compañeros dicen que el foco de aquí, del radio, permanece en color verde, como si estuviera recibiendo alguna otra señal. Esto es porque los pasos que hemos hecho no lo han seguido correctamente. Bien, perfecto. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer una prueba. Lo tenemos en el canal 1. ¿Vale? Este radio ya está programado. Este radio no lo programamos, ya estaba programado.
Perfecto, está en el mismo canal. ¿Sale? Tenemos este otro radio que no se ha programado. Vamos a encenderlo también. Power on. Why? Vamos a poner esto por acá. Y vamos a proceder a comunicarnos con este. 2, 3, 4, 5. Como pueden ver o escuchar, estamos recibiendo la señal de este radio y de este radio no se escucha nada. Nuevamente, vamos a hablar. 2, 3, 4. Vemos que en este radio se recibe la señal, pero no se escucha. Está casi en la misma frecuencia, pero no se escucha. ¿Por qué no se escucha? Porque el tipo de tono o el número de tono que tiene este, estos dos, no lo tiene este radio. Por lo tanto, no se van a escuchar entre ellos. 2, 2. Bajamos el volumen de este radio. Nuevamente hablamos, a ver si nos escuchan de aquel. 2, 3, 4. Le subimos el volumen, ya lo tiene todo. 2, 3, 4. ¿Vale? Perfecto. Ya está verificado que las frecuencias están correctamente. Y así sucesivamente podemos ir cambiando de canal. Está en el canal 2. 2, 3. 4, 5, 2, 3. Perfecto. Todavía vimos que sí está funcionando correctamente a la frecuencia de estos radios. Perfecto, ya tenemos aquí programado este radio. Procedemos a programar el siguiente. Verificamos que esté apagado. Ahí está. Muy importante los pasos. Apagamos, conectamos y encendemos. ¿Vale? Son dos sencillos pasos que debemos de seguir. Perfecto. Procedemos a subir la información. Vamos a la pestaña de radio. Y nos vamos a la opción de subir a radio. Verificamos el puerto COM, el proveedor, el modelo y le damos en OK. Vemos que la información ha sido guardada. Ahora sí, procedemos a apagarlo y a desconectarlo. Dos sencillos pasos. Perfecto. Ahora hacemos la prueba. Power on. What? Canal 1. 3. What? Canal 1. Hacemos la prueba. 2, 3, 4. Perfecto. Ahí está. 2. 2, 3, 4. Perfecto, ya lo tenemos programado. Procedemos a apagarlo. Y vemos que también por aquí un radio más ya ha sido cargado. Perfecto, verificamos que esté apagado. Conectamos. Y encendemos. Procedemos a irnos al programa, a nuestra laptop, a la pestaña de radio y le damos subir a radio. Verificamos el puerto COM 4, esté correcto y le damos en OK. Perfecto.
Nuestro siguiente radio ya ha sido programado. Procedemos a apagarlo y a desconectarlo. Sencillo, dos pasos. Hacemos pruebas. Power on. One. Power on. Two. One. Ahí está. Dos, tres. Dos, dos, tres. Perfecto. Tenemos tres radios programados. Perfecto, por aquí tenemos nuestro radio, el último radio ya cargado. Aquí lo tenemos. Vamos a proceder a programarlo. Verificamos que esté apagado. Conectamos y encendemos. Procedemos a irnos a la pestaña de radio. Nos vamos a donde dice subir a radio. Verificamos el puerto y le damos en OK. La información ha sido grabada. Perfecto. Procedemos a apagarlo y a desconectarlo. Hacemos las pruebas. Dos. ¿Qué? Dos. Dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Adelante. Perfecto, mis amigos. Ya con esto ha sido programado nuestros cuatro radios que por aquí teníamos. Con la frecuencia de nuestro primer radio. Entonces, mis queridos amigos, pues esto sería todo de cómo programar o clonar una frecuencia de un radio a otros radios. ¿Sale? Y bien, pues sin más que decir, nos despedimos. Esperemos que les haya gustado este pequeño video tutorial. Y pues no duden en suscribirse, compartir este video por las redes sociales, compartan con sus compañeros, sus amigos. Y pues cualquier duda o aclaración, sugerencia, vamos a dejar nuestro número telefónico para que ustedes nos puedan contactar por medio del WhatsApp, escribiéndonos en dado caso que ustedes hagan un comentario en el video o en el canal. Traten de capturar esa imagen y enviárnos esa información para que realmente sepamos quién es el que hizo esa pregunta o quien tenga esa duda y así podamos contestarle rápidamente. ¿Vale? Entonces, sin más que decir, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Chao.